Profesores de los combinados deportivos del municipio granmense de Niquero participaron en el evento de generalización. Trabajos que buscan alternativas al banco de problemas de la entidad fueron expuestos allí, incluyendo medios e implementos deportivos. El evento de generalización es muy importante, pues en este evento se realizan o se exponen los medios, los diferentes medios con los que los profesores hoy trabajan y tienen un alto resultado en el deporte, la cultura física y la recreación. Alrededor de 48 profesores en representación de los tres combinados deportivos del territorio niquereño mostraron sus inventivas. Hoy están representando por cada combinado deportivo 15 profesores, o sea, un total de 48 profesores. Hay un jurado que va a evaluar la creatividad, la calidad de los medios, la cantidad de medios. Y bueno, estaremos otorgando las categorías relevante, destacado y mención. Históricamente, el INDER es una de las entidades niquereñas con mejores resultados en los eventos de Fórum de Ciencia y Técnica. El aporte de los profesores de deporte, cultura física y recreación es determinante para mantener la práctica de las diferentes disciplinas y las actividades deportivas en escuelas, barrios y áreas permanentes del costero municipio granmense de Niquero. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.